mamá no me deja entrar en tu cuarto, porque teme que yo te cuente todo. Las cosas no son exactamente como te las han dicho. Te han mentido mucho y te han envenenado por causas de la fortuna que te corresponde por ser una Roldán. ¿Qué tal, Esteban? Siéntate, por favor. Gracias. Ya Anabela me ha puesto al tanto de lo de ustedes. Y me tranquiliza que regreses a tu amistad con ella. Porque mi pobre hermana ya ha cometido muchas tonterías por causa de Carlos Alberto Junquera. Gracias, Danilo. Yo también estoy muy contento por haber regresado. Por supuesto que ahora todo va a ser diferente. Ahora eres un médico de prestigio. Gracias. Pasé solo un momento a saludarte y a felicitarte a la vez. Porque me enteré que estás de novio de una chica muy atractiva. ¿Te refieres a Vanessa? Sí, a ella. Y me alegro también por lo que tu hermana me contó de ella sobre la herencia. Anabela me dijo que hay una buena herencia de por medio. Ella no lo sabe, ¿verdad? No. Vanessa no lo sabe ni conviene decírselo. Su madre es una pobre mujer que desde hace mucho tiempo perdió la razón. ¿Comprendes? ¿No será que quieres casarte con ella sin que sepa lo de su herencia para decírselo después, cuando ya no haya remedio? Estás equivocada. Las cosas no se pueden ocultar por mucho tiempo. Y a lo mejor Vanessa lo va a saber, aunque tú no lo quieras. ¿Qué interés puede tener este en averiguar sobre Vanessa si apenas la conoce? Carlos Alberto no ve en ti más que el recuerdo de Virginia. Él es un hombre peligroso. Nadie sabe lo que quiere ni de lo que es capaz. ¿No comprendes que quiero que me ayudes? Quiero verte vestida como Virginia, con su ropa, copiando sus detalles, sus costumbres. Quiero que seas ella, que seas Virginia. No, Dios mío, perdóname. Estoy empezando a odiar la memoria de mi hermana. ¡Está viva en su corazón! ¡Él está acá! ¡Perdóname, Virginia! ¡Perdóname, hermana! ¡Perdóname! ¡Perdóname, Virginia! Ahora sí te voy a cobrar todo lo que me hiciste, Carlos Alberto. Ahora sí. A ver, ¿qué te parece lo que hace tu hermanita? No encuentro cómo convencer a esta muchacha de que no debe meterse en nuestras cosas. Es muy sencillo, mamá. Si tú quieres que Maricruz deje de estarnos molestando, bájale la mano. Dale un poco de libertad. Permítele que se entretenga en lo que quiera. Lo que ella quiere es a ese mocoso Maldo. Sí, precisamente eso fue lo que hice, Anabela. Ya se lo dije. Le di mi autorización para que se haga novia de él o de quien le dé la gana. No sé si esto la callará. ¿Y tú sigues interesada en Carlos Alberto? ¿Lo quieres? Lo quiero, sí. Quiero verlo destruido. Y a eso estoy llegando, y muy rápido, mamá. Ya veo que no me hiciste el favor que te pedí. Pues no lo voy a hacer. No puedo ser juguete de tus caprichos, Carlos Alberto. Es verdad que cuando entré en esta casa no era ningún ángel. Pero cada día que pasa y a sentir a la bebita cerca de mí, me he ido volviendo de otra manera. Y soy honrada y digna de ocupar el lugar de Virginia. Pero no usurpando su lugar con una ropa que no es mía ni me pertenece. Bueno, para acabar pronto. No quiero ocupar el lugar de Virginia en esta casa. Ni quiero revivir su recuerdo en tu corazón. ¿Cualquiera diría que está celosa de tu hermana? ¿Celosa yo? ¿Y si fuera así? Si yo tuviera celos en mi hermana, ¿qué significaría eso para ti? No te creería. Porque así como la más importante semilla de amor que sembré en mi alma fue el amor por Virginia, así también en tu corazón, la semilla de un amor importante es lo que te domina. Aquel hombre que llegó a tu vida,
El que jugó contigo y con tu amor. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Buenas. Hola, Maricruz. ¿Te hice esperar mucho? ¿Por qué me citaste aquí? No entiendo. Porque lo que tengo que decirte es algo muy personal. Es algo que le tiene que dar mucha vergüenza a alguna de las dos. Ya lo sabes, Arnulfo. Esta es la última vez que te lo digo. No permitas que Maricruz se acerque al cuarto de Elena. Hay que dejar descansar a la pobrecita de mi cuñada, ¿comprendes? Perdóname, señora, pero ¿le parece eso normal? Una persona que ya está tan bien como la señora Elena, que no esté enferma, como antes. Es enclaustrante. Tú nada más ocúpate de lo que te incumbe, Arnulfo. Que a Elena no le falte nada. Te estoy diciendo que no permitas que Maricruz se acerque a la habitación de mi cuñada. Y debe bastarte con eso. Ni Maricruz, ni mi madre, ni nadie debe molestar a Elena, ¿entendido? Sí, entiendo. Hay que mantenerla encerrada. Encerrada para evitar problemas, para protegerla a ella y para que nadie la moleste. Ten, acuérdate de darle estas cápsulas. Dos después de cada comida, ¿entendido? Dos después de cada comida. Eso fue lo que me dijo el médico. ¿Qué te pasa, Arnulfo? ¿No me entendiste? Está bien, señora. Esto es sospechoso. Bajé porque me siento bien. Aunque en realidad todo depende de lo que usted diga, doctor. De mí no. De su voluntad y del empeño que ponga usted mismo en restablecerse. Ah, perdón. Esta es la señorita Vanessa. El doctor Esteban Fernández. Mi médico psiquiatra. Ya tuve ayer la oportunidad de conocerla. Ella se preocupa mucho por su salud. Bueno, no sin razón. Ella es la hermana gemela de Virginia. Ah, de su difunta esposa. De Virginia, que está viva. Si le parece, subimos a su recámara, señor Junquera. Quiero platicar con usted un poco. No se alarme. Como siempre, es cuestión de rutina. Le agradezco que haya venido, doctor. Vamos. Cuénteme, por favor, absolutamente todo. Tiene que confiar en mí, ¿comprende? Vea en mí a un confesor, porque de lo contrario va a ser muy difícil para mí captar lo que le sucede. Usted sabe perfectamente bien cuál es mi problema. Sí, sí, lo sé, pero me interesa que usted hable. En estos casos hace mucho bien desahogarse. Así que dígame todo lo que le angustia y le preocupa. Sé que usted cree que desvarío, pero no es así. Solamente estoy afrontando una situación que no sé a dónde conduce. Se refiere otra vez a algo relacionado con Virginia. Es que Virginia vive, doctor. Yo no estoy loco. Puedo demostrárselo a usted clara y plenamente. Esa es su obsesión por el gran amor que le tuvo. Un amor irreemplazable. No, irreemplazable no. Así como se puede reemplazar el odio por otro sentimiento cualquiera, también el amor se puede reemplazar con otro amor mayor. Por eso estoy confundido y me siento como entre la espada y la pared. No puedo negar que quise a mi mujer que creía muerta. Sin embargo, Vanessa se me ha metido en el alma y en el corazón. Doctor, yo puedo demostrarle que Virginia está viva.